El pasado 20 de octubre, el señor Nicolás Maduro anunció que luego de la promulgación de la Ley de Ciudades Comunales iba a constituir la primera ciudad comunal en lo que hoy conocemos como el Parque Nacional Guaraíra-Repán. Esta decisión tiene dos graves problemas. En primer lugar, la grave vulneración de la división político-territorial existente en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Una decisión que se realiza en un contexto de pandemia y sin contar con la debida participación de la ciudadanía. Las autoridades de las ciudades comunales van a asumir competencias y recursos que hoy corresponderían a gobernaciones y alcaldías, y finalmente alertamos los riesgos que existen es que estas autoridades no electas por el voto popular asumieran funciones como por ejemplo la de la seguridad ciudadana. En segundo lugar, tenemos el posible impacto socioambiental en lo que es el principal pulmón vegetal de Caracas. Hoy no existen políticas públicas de preservación del Parque Nacional como un área protegida y son evidentes los signos de deforestación dentro de sus linderos. Por otro lado, se ha debilitado la capacidad y la autoridad de Imparques como un ente regulador y como un ente garante de esa área. Además, hay una tolerancia frente a los deportes extremos de alto impacto, la promoción del turismo de lujo, la inseguridad para visitantes y excursionistas y la tala y la caza de fauna silvestre de manera indiscriminada. Bueno, todas estas situaciones se van a agravar con la aprobación de esta figura de ciudad comunal. Invitamos a la ciudadanía a que exprese su opinión y su descontento mediante el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión e información.